pero ya hablamos del premio. ¿Qué opinas de Peapa? De Peapa me asusta porque ahí hablan muchas cosas que yo no hago, bro. No me río, me río de las locuras de Witty, que es tan visceral con la lengua, de que usted más delicado. Y la Chantal como primera, como niña buena en medio. Es puro posera, ¿verdad? Que pose. Pero no me gusta de Peapa, el horario está bien. La gente no te puede criticar de hablar de estos temas en un horario que, bueno, muchos niños podrán estar despiertos. Pero hay que educar a la población de términos y que la gente hable, que diga lo que le gusta, lo que no le gusta. De eso se trata, pero sin ofender. ¿Qué le gusta a Miguel Caballero Leiva? Que me gusta, digo. ¿Qué me gusta? Sí. Nada, me gusta el amor, el cariño, la gente cariñosa, me encanta. Me encanta que me abracen, que me besen. Yo soy así, yo soy bien querendón. Mira, la Chantal, vení, Chantal. Chantal, ¿qué opina? Que hoy no la trajimos pelada. Gracias a Dios. Ay, no, Chantal es elegante, flaca, es alta y luce. Me encantó el vestido, el drapeado. Creo que no hay que pelarse para hacerse. ¡Uy, está pelada! Un poquito. Está pelada toda la espalda. Un poquito. No, pero linda, Chantal ha evolucionado. Me encanta el plan profesional que ha asumido. Yo creo que Chantal es realmente digna de mirar. Y yo feliz que nuestra comunidad LGTB tenga representantes abiertamente diciendo lo que son. Es la primera mujer trans que está en el campo, como en todas partes del mundo. Vamos para adelante. Qué bonito es todo esto.